Muchas bendiciones, amiga, amigo. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Piscis del 4 al 10 de mayo de 2020. Expresado por los cielos, certificado por el 8 espadas, as de oro y caballo espada. Serán los cielos los que se expresarán para ustedes. Y dichas tres cartas llegarán para certificarle a su vida la información. Bueno, Piscis, se dice que usted, frente a la adversidad, descubre la luz, una luz que estará brillando en su corazón para luchar, para esforzarse, para leer, para investigar, para ser cada día mejor. Se dice, Piscis, que usted cree en el poder del entendimiento, que usted va a creer en el poder de la comprensión. Algo que no soportará en su vida, algo que totalmente detestará, serán las traiciones. Y podrá ver a su entorno un mundo muy marcado por las traiciones. Realmente la triple conjunción astrológica Júpiter-Marte-Saturno ha traído que muchas personas realmente se sientan en necesidad extrema y recurran a cualquier situación para cubrir esa necesidad extrema que sienten que tienen. Usted como persona, Piscis, se volverá muy analítico, muy comprensivo, porque una de las cosas que detestará será cometer el mismo error dos veces. Realmente habrá muchas personas que intentarán burlarse de usted, o habrán muchas personas que también intentarán engañarlo. Su respuesta más firme será que cuando observe algo incongruente en ellos, apartarlo de usted, apartarlo de su vida. Usted en algunos momentos, amiga, amigo de Piscis, durante esta semana del 4 al 10 de mayo, podrá sentirse con un nivel bastante soñador. Podrá conectarse realmente con todos sus sueños, su esperanza de vida, la familia que desea tener. Dejar atrás las decepciones que ha tenido en su vida, las casas, los apartamentos que desea tener. Y es normal que usted al luchar los obtenga todos. Realmente se los merece. Gracias a su capacidad organizativa y capacidad de enfoque personal.
El día de hoy llega del nivel del maestro Jesús a hablarle. Le dice: Maestro Jesús, que usted podrá sacarse los clavos de las manos. Eso significa que han habido actividades laborales que le han generado cansancio. Han habido actividades laborales que le han generado confusión a usted. Pero usted está entrando en una faceta de regeneración. Eso significa que usted podrá ir al médico a buscar apoyo médico con la medicina general. Podrá ir a terapias alternativas o podrá ir también a lo que se llaman las terapias holísticas, espirituales, a los centros de sanación, centros, lugares donde hagan oración por usted. Lugares donde la espiritualidad esté elevada, el positivismo esté muy elevado. Por otra parte, amigas, amigos de Piscis, está llegando la Virgen de Guadalupe a hablarles. Del 4 al 10 de mayo de 2020, dice que realmente pueden haber grandes peligros. Peligros en cuanto a personas que lamentablemente, habiéndolo perdido todo, habiendo perdido su trabajo, habiendo perdido su empleo, realmente deciden ganarse la vida de cualquier forma. Deciden ganarse la vida de cualquier manera. Sin importarles nada, inclusive realizando actividades delictivas. Así que realmente, Piscis, es tiempo de redoblar todo lo que son sus formas de seguridad personal. El día de hoy, amigas, amigos de Piscis, está llegando por aquí el nivel de los arcángeles, el arcángel Samuel. Dice que usted realmente esperará todo de su pareja. Una de las cosas que deseará en su vida será tener una pareja para confiarle sus problemas, contarle sus problemas personales. Y de esa forma realmente usted puede encontrar esas ideas nuevas a través del diálogo, usted puede encontrar esas ideas novedosas a través de una conversación realmente asertiva. Entre su pareja y usted. ¿Sí? O sea, la asertividad, el diálogo para encontrar nuevos caminos en la vida. El día de hoy, desde el nivel de la numerología o número de la suerte, está llegando a su vida el número 1. Realmente usted, si siente que ha perdido mucho, por otra parte también sentirá que hay tiempo para recuperar, para avanzar, para volver a ser quien usted desea ser en la vida.
Y de esa manera realmente dejar atrás lo malo, dejar atrás la negatividad. Y alcanzar lo que tanto anhela en su vida, que es su felicidad personal. Usted tiene grandes aspiraciones personales, viajar, poder viajar en avión, disfrutar momentos de paz en su vida, porque siente que también han habido personas en su vida tóxicas y desea sanar todo eso, ¿ok? Qué bonito. Bueno, amigas, amigos, excelente. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, Piscis, del 4 al 10 de mayo. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, en mi cuenta de Instagram, Astrocool. Muchas gracias a todos y todos. Muchas bendiciones. Amén.